No mames, puta habitación mierda, mejor me salgo, se termina ahí el pinche directo, mejor me salgo, putas imágenes culeras, bueno, le doy. Ay, cabrón. ¿Crees que pueda irme? ¿Crees que pueda, no sé? ¿Crees que me dé chance de ya irme de aquí? Porque realmente... You again. Tú otra vez. A ver, me gustaría... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Me gustaría saber muy bien qué sucede conmigo. ¿Estoy muerto? ¿Estoy en coma? ¿Esto es un sueño? ¿Esto es real? Me gustaría saber qué hago yo aquí. Me gustaría saber qué hago yo aquí. Me gustaría saber cómo regresar, cómo detener todo esto. ¿Qué opinas? ¿Es un castigo? ¿Es un castigo? Es... ¿Qué es? De los shaders de mi coma. ¿Por qué crees que estás aquí? No sé. No sé, tal vez... Cometí muchos errores en vida. Tal vez he hecho muchas cosas incorrectas. Pero de igual manera, no creo. Creo que hay mucha otra gente que merece un peor trato que eso. Pero igual, no sé ni qué me pidas ni qué se supone que yo aquí. Simplemente yo quisiera salir. Ya pedí muchas disculpas, ya pedí mucho perdón y quiero salir. Quisiera salir de aquí. Habrá más por venir. Este es solo el comienzo. ¿Cuánto más? ¿Qué más hay que ver? ¿Qué posiblemente hay más que ver? ¿Qué tanto pudieras enseñarme a mí de lo que no sé ya? ¿Qué tanto pudieras enseñarme tú a mí? ¿No te parece suficiente ya? Habrá más etapas por venir. ¿Y qué etapa es esta? Esta etapa, ¿cómo se llama? Más
más por cada cosa que has hecho mal. Va. Va. Está bien. Y al final, si yo aguanto cada y una de las etapas por las que me lleves tú, ¿qué pasa al final? Regreso a la vida, muero por siempre. ¿Qué sucede en la etapa final? Verás cuando sea el momento adecuado. ¿Y tú disfrutas esto? ¿Tú disfrutas? No sé qué sea esto. ¿Son lecciones? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo estás haciendo tú? ¿En dónde estoy? Escucho un pitido todo el tiempo y no sé. Y no sé qué es. ¿Estoy muerto? ¿Estoy vivo? Yo te pedí muchísimas disculpas. A veces las personas simplemente tienen que expiar todo lo que hicieron mal. De. ¿Qué sigue? Demuéstrame lo que me tengas que mostrar. Me gustaría incluso pasar por todas las etapas lo más rápido posible. ¿Qué es eso? No me lleves por un puto portal. Estoy hasta la madre de los portales. ¿Sabes qué? Jódete, yo me voy a quedar en esta habitación. Bueno, no. No, mejor mejor me quedo en el pasillo y aquí me voy a quedar. Y no voy a pasar. ¿Cómo? 187,000. ¿Dónde putas estoy, cabrón? ¿Dónde putas estoy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aguanta, Tilín, no carga la skin. Tilín, aguanta que no carga la skin. No cargó. Tilín, no carga la skin. Me salgo, me debería salir. Si quieres me salgo, Tilín. Tilín, si quieres me salgo. A ver, aguanta. Ya saben qué pasa durante todos los sueños. Así sucede a veces durante los sueños. Ay, cabrón. Ahora sí, Tilín. A ver, pásate, cabrón. Tilín, ven. Tilín. Entra. ¿Qué vergas es esta habitación? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué
Si tú quieres saber. Debería salir de esta casa. Y preséntame. ¿Presentarte a quién, a ese? ¿Quieres que te presente a ese? No, 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 ¿qué te parece? Mira, mira, ya tienes... Ya mucho, suficiente pesadillas, ¿no? ¿Culero? No, 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 ¿qué te parece si mejor nos... ¿Me vas a hacer lo mismo? ¿Me vas a hacer lo mismo que Tilín? Te ves muy mal, ¿eh? Te ves bastante, bastante mal. Hola. Cara muy sonriente. Ah, y ahora ya sabes comportarte. Pacuac, 0/0 eres tú. Sí, Richard, soy yo, cabrón. Soy yo. ¿Tú no me vas a tratar mal? ¿Ya ves? ¿Ya ves, culero? Me puedes tratar bien. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Te sigo a donde necesites seguirte. Pacuac, cara muy sonriente, C-U-A-S-E, que te olvide, pa. No, 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 no. No, 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 no. Yo... Te extrañé mucho, Richas. Te extrañé mucho, pero te ves muy mal. ¡Ay! Te ves bastante mal, Richas. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Richas? Alguien que me trata bien. ¿Qué haces aquí, pa? ¿0/0 es ese Tilín? Pues, Richas, ¿tú has conocido a Tilín? ¿Tú alguna vez has conocido a Tilín? Tilín, ¿has conocido tú a Richas? ¿Es tu papá? Sí, Tilín, mira, te comento, Tilín. No, güey. A ver, Tilín, cuando tú moriste, llegaron gente nueva a la isla y encontraron un huevo. Y pues yo no tenía hijo y me dieron la oportunidad de volverme 1% de padre de Richas. Richas es un huevito brasileño. ¿Verdad que sí, Richas? Te ves muy mal, Richas. Pero ahorita hablamos de eso. Conózcanse, Richas. Este es mi hijo, hija. ¿Entonces tuviste un hijo después de mi muerte? No, pero no, no como... No lo tomes a mal, no es como reemplazo, nada. Richas... Esta es mi hija Tilín. Creo que tú no llegaste a conocer a Tilín en vida. Hoy, mano. Mayor que cara muy sonriente, yo sé a pasero barra baja cero estuvo un poco complicado. ¿Realmente soy tan poco importante para ti? ¡Ey! ¡No, no, Tilín! A ver, Tilín. ¿De verdad eres tan malo como padre? ¡Ey! ¡No, no, no, no seas, no, no seas cabrón! A ver, Tilín. Tilín, yo no fue como reemplazo. Tú eras 100% mío y Richas era 1%, pero tampoco Richas tampoco significa que no seas importante para... KKKKKKKKK es genial, pero es dulce, ¿no? 0/0. Él es para más de un amor. ¿Cómo? A ver, Tilín. A ver, ¿qué? No, a ver. Es una pena que no fuera así contigo. ¿Cómo? Ey, cabrones, a ver.
A ver, cabrones, se me van a llevar bien, ¿eh, culeros? A ver, se me van a empezar a llevar bien los dos culeros. Tú, cabrón, me lo respetas a él. Y tú, me lo respetas a él también. No, nada, y nada de andarme reclamando, culero, ¿eh? Nada de andarme reclamando. Que sepas que tú ya estabas muerto. Y otra, yo nunca te maté a ti. Y no me hagas sentir mal, culero, ¿eh? Porque yo nunca te maté a ti. Y Richas, a ver, se van a llevar bien. Se van a llevar bien, a ver. ¿Dónde? A ver, Richas, ¿tú sabes dónde estamos? Ilin, ¿dónde? ¿Alguien sabe dónde estamos? También podrías haberme matado. Era mejor que me hubieras matado tú directamente. Pero, a ver. ¿Me vas a seguir haciendo sufrir, cabrón? ¿Me vas a seguir haciendo sufrir? Yo sí sé kkkkk y me llevo bien con ese tipo, sipa. ¡Richas! Richas, ¿tú sabes dónde estamos? Richas, ¿sabes dónde estamos? ¿Y sabes cómo salir de aquí? No sé, tú ni me dices nada, culero. Pacuac, caca, te digo, estás como en un hospital. ¿Soy como en un hospital? Richas, ¿estoy muerto? ¿Richas, estoy muerto? No estuviste ahí para mí y no me escuchaste. ¡Puta madre! Pues, ¿qué quieres que haga, pues, cabrón? ¿Qué quieres que haga? Yo, todavía no estoy aquí por la misma razón mayor que cara muy sonriente. Richas. ¿Por qué debería decirte algo si nunca me has escuchado? Puta madre, a ver. Richas, no tengo ni la menor duda de qué hago aquí. Por favor, ayúdame, Richas, que no entiendo. Tilín. Si tú no me ayudas, voy a tener que hablarle a Richas si tú no me ayudas. ¡Ay, cabrón! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No le pegues a tu papá, eh! No andes pegando. No andes pegando. Porque llamo a... porque la custodia se la queda otro güey, eh. Otro pinche huevo. A mí tampoco CD de Tiapa 0/0 estuvo solito, ¿no? A mí tampoco. Yo tampoco sé de ti, apá. Estuvo solito. No tengo idea. No te llames mi papá. La madre. Pero es bueno, tengo otros papás. Si quieres saber qué hago. ¿Ya ves? Pudiera ser como el pinche Richas, ¿eh? Él sí me está diciendo todo. Y tú bien pinche críptico. Pero es bueno, tengo otros papás. Si quieres saber qué hago, puedes seguirme. Y Tilín, feliz de conocer a quien tanto amas. ¿Tú conoces este lugar? Es que no tengo ni putas ideas de dónde estoy. Va, a ver, lo sigo. Lo sigo a los dos. Dale, dale pues, Tilín, dale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un pinche vehículo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Richas? A la verga, entró Roger. A ver, aguanta. Roger, aquí estoy, ayúdame. ¿Recuerdate, apa?
¿O ya olvidaste? A mis papás siempre recuerda. Siempre recuerdan los momentos que pasarán conmigo. No, no, no tengo ni puta idea por qué todos están siendo tan crípticos. ¿Por qué todos verga están siendo tan crípticos, cabrón? Ay, ay, ay. Yo solamente quiero salir. Solamente quiero salir, por favor. Por favor, déjenme salir, culeros. Roger, no sé dónde estoy. Todo bien, está todo bien. ¿Quizás porque mereces el juicio? ¿El juicio? A ver, Richard, soy el único que está leyendo su... No, ¿por qué no reaccionas a lo que me está diciendo Tilín? ¡Haz algo, Richas! ¡Ayúdame! ¡Que este güey no me quiere decir ni madres! Y lo último que yo ocupo es que tú también seas críptico, cabrón. ¿Quién vergas me va a ayudar aquí? ¿Quién me va a ayudar, cabrón? Es tu hijo, Paco. ¿Tengo alguna palabra en eso? Tu hijo de verdad. Pero, ¿dónde ver? ¡Richas! ¡Dime dónde estoy! ¿Por qué se supone que debo ser útil? ¡Porque eres mi perro hijo, cabrón! Si nunca lo fuiste. Ok, ya. A ver, ya con los pinches insultos. Ya con los pinches insultos, ya. A ver. A ver, ¿para dónde le vamos a dar? ¿Dónde le vamos a dar? Vámonos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Richard? ¿Cómo se llama este mundo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tilín? ¿Richas? ¿Qué vergas es esto? No mames, no, no, más putas imágenes, no, cabrón. Las árboles son muy bonitas, ¿no? Mayor que cara muy sonriente, es bien chido aquí. Solo entra. Tan dramático. Culero. Pues no, no es pinche drama, pero imagínate que te... que no sabes dónde... ¡Ey, ey, pues! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, cabrón! ¡Ey! Ay, entro, pues. Entro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eso es la Lula? ¿Quién es ese? Oye, otro de sus hijos de verdad, ¿no? No, pendejo, si ves cómo se pone este... A ver, Tilín, eso es, ese es Talula, es hijo de una persona, pero no, a ver, Richas, no le andes diciendo a este güey que es mi, a ver, pues sí, es mi hija, pero, no, o sea, no lo es, pero sí. Ese lo consideras. Oh, genial. Entiendo, pa. ¡Ey, pinche! No mames, Richas. Otro niño para que lo abandones. No. No, no es otro. ¡Ey! Es ese. Tilín, tú conoces a Roger, ¿no? ¿Conoces a Roger?
¿Esas imágenes de cuándo son? Extraño. Extraño mucho todo esto. ¡Hey! Un mejor padre que tú. Sí. Sí. Tienes razón. Mira, esa pintura de ahí atrás. Richard Citilina, esa pintura la hice yo. Y esta es la casa de Roger. Ah, mira, una imagen con su hijo Bobby. Pa-R-O-I-E-R. Cara muy sonriente, eres el mejor. ¿No crees que él te extraña? Sí, yo también, pero no sé. Le he mandado muchos mensajes en el chat y no me responde. No entiendo por qué, pero... Pero no sé. No sé, la verdad. Extraño mucho... Quiero regresar a algún día. ¿Vas a escribir algo, Richard? Es que ya fue tarde, ¿no? No sé. ¡Tilín! ¡Mira! ¡Tilín! ¡Mira! ¡Mira! Para que no digas, culero. Yo siempre... también estuve contigo. Sí llegué a estar contigo, Tilín. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la imagen! ¡Mira la imagen, Tilín! Estamos tú y yo. ¿No recuerdas los momentos... ¿Los momentos buenos, Tilín? No mames. ¿Qué es eso? ¿Abejas? Puta madre. No mames, son pinches. ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ay! ¡Ey! ¡Cuidado, pues, Richas! ¿A qué te refieres con siempre? ¡Ey, Richas! ¡No andes quemando, Richas! Deja hablo con él. ¿Dónde estuviste para mi cumpleaños? ¿Para un día tan importante? No estaba, cabrón. Ya te dije mucho que no estaba. Pero pasamos buenos momentos. Sí pasamos buenos momentos. Supongo que el momento nunca existió. Richard Cyril, ¿ustedes saben quién es él? Él es Wilbur, él es padre de Talula. Que por un tiempo, Tilín, y es muy probable que sea tu padre también, pero no sé. Mira los árboles detrás. Con tanto árbol creo que esto es de las primeras fotos existentes. Qué buenos tiempos, ¿eh? Qué buenos tiempos. Muy buenos tiempos, la verdad. 0/0, no eras ese a quien te gustaba, no, Pacuac. No, pendejo. No, güey. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? No le hagas caso, Tilín. ¿Mi otro papá? ¿No dijiste la última vez que no sabías quién era mi otro papá? Sí. Pero... Pero, o sea, no... Bueno, olvídalo. Bien, una pena que ni todo el amor es... No, estás pendejo, ¡Ey, pinches! ¡Deja de escribir mamadas, bichas! Te voy a romper el pinche signo. Te voy a romper el pinche signo. A mis otros papás tienen amor, güey. Ay. Oh, este es el elotes. Este güey le encanta pelear con códigos. Y toda la madre. Ese es el elotes. También lo extraño mucho, ¿eh? También lo extraño bastante al elotes.
extraño bastante. Probablemente sería un mejor padre. Sí, tal vez. Ey, pero no, ¿eh? Porque tiene un hijo propio. Y le vale madres. Al menos puede pelear. Yo también puedo pelear. Algo. Tontón Elotes, ¿sabías que ese pendejo me salvó, apa? Así como tú una vez. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Claro que me acuerdo. Claro, claro, claro que sí. ¡Ey, ey! ¡Tranquilo! No me andes pegando, culero. ¿O qué? ¿Tú qué? ¡Ey, Richas! ¡Richas, mira! ¿Te acuerdas? Eso es en la... Richas, eso es en la vecindad. Eso es en la vecindad, Richas. Kilin, estuviste ahí cuando... construimos un vecindario, de hecho. Construimos un vecindario, Richas. Yo y... Kilin, ¿tú estabas ahí cuando... construí? Sí, yo recuerdo, es uno de mis lugares favoritos. Y bola de verga, regresé. ¡Roger! Te extraño muchísimo, amigo. ¿Pero por qué no se mandan mis perros mensajes? Aparentemente puedes estar ahí para alguien. Lástima que no fue para mí. No, Richard. Richard, ¿sí era pues lo que me está diciendo el... ¿Por qué hablas con Tilín ahora? Es mi... ¿Por qué hablas con Tilín? ¿Cómo? ¿Cómo que...? ¿Cómo? 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 No, 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 no te entiendo. Ignoro, ignoro. Pacuac, no es momento de Tilín. ¿Cómo? ¿Cómo que no es momento de Tilín? ¡Ey, ey! ¡Ey, Tilín! ¡Pendejo, yo no fui el que dije! Pacuac, no es momento de Tilín. Ya se murió, Cuac. ¿Pacuac es mío? ¡Ey, tranquilo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Déjate mamadas! ¿Ves? Ni a... ni lo que... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey! ¡Ey, no! ¡Ey, culé! ¡No se anden peleando, eh! ¡No se anden peleando! ¡Ey, Richas! ¡Ey, a ver! ¡Quédate aquí! ¡Tilín, quédate aquí! ¡Richas, ven! ¡Richas, ven! ¡Ahorita, cabrón! ¡Ey, no, no le andes... no andes diciéndole cosas a Tilín, eh, pendejo! ¡No le andes diciendo cosas! Si ves que anda... Salir de nuestro conflicto. Salir de nuestro conflicto. ¡Ey! ¡Ey! ¡No se estén peleando, culeros! ¡Ey! 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 ¡No, no, no! A ver, a ver. Mejor acompáñenme. Mejor acompáñenme a seguir viendo acá. Es la verdad, Paco. No, Tilín, no le andes haciendo caso a este güey, ¿eh? No le hagas caso. No, no le hagas caso a este güey. No le hagas caso, Tilín, ¿eh? Se está burlando de ti. Ese güey ya no tiene nada. ¡Ey, cabrón! ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué te pasa? Y mejor, ya ni... ya no merece ni recuerdos. ¿Dónde? ¡Ey! ¿Dónde estás diciendo? ¡Ey! Ojalá así me amaras, ¿no, pa? Tienes una mala elección de niños. Uno murió. ¡Ey, pendejo! ¡No! ¡Richas! ¡Richas, no andes quemando! ¡No, ey, Richas, espérate! ¡No, no, Richas, Richas! ¡Ponla, ponla, ponla, Richas! ¡No la he visto, no la he visto! ¡Richas, por lo menos déjame verla! ¡No la he visto! ¡Ey, Richas, no andes quemando! ¡Ey! ¡No andes quemando estas perras fotos, Richas! ¡Ey, ey! ¡Richas! ¡Richas! ¡No andes quemando estas putas fotos, pendejo! Por lo menos déjame verlas, culero. ¿Dónde es que mando las perras fotos, Richas, eh? No, todavía no las veo todas. Todavía no las veo todas, Richas. Espérame. No le hagas caso, Tilín, eh. Ey, llévense bien, culeros. Llévense bien, culeros. No anden con mamadas, eh. No se anden peleando. Todavía ni veo todas las fotos. Miren, 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 miren. Para que no se anden peleando, miren.
Miren, otra foto de Joey Roger. Esta es otra foto de Joey Roger. Ese está bonita, ¿no? Esta foto está bonita. Mi papá. Ey, pendejo, no es tu papá soy yo. Mi verdadero padre. Tilín. Tilín, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Tilín? Si en vida tú me decías muchas cosas muy bonitas, ¿qué te pasa? Mira, yo entiendo que no te haya... Yo entiendo mucho que no haya hecho el mejor trabajo, pero ¿qué te pasa? No andes diciendo cosas así. Tilín, no andes diciendo cosas así. Papá Roger también tiene su Tilín en su corazón, pero ya le tomó mucho tiempo. Siempre es Tilín, ¿no? ¡Ey, no andes de envidioso, cabrón! ¡No andes de envidioso! Tilín es un huevo bueno también. Quizás no deberías haberme abandonado. Tal vez entonces él no sería mejor padre que tú. No es envidia, güey. ¿En serio la he cagado tanto como persona? ¿En serio la he cagado tanto? A mí... Siempre estuvieron lejos. Es culpa de Tilín. ¡Ey! ¡Ey! No, no. No se anden peleando, cabrones. ¿Tanto la cagué? ¿Tanto la cagué? Mira, Tilín, ahí hay un padre malo, ¿eh? Ese sí fue un padre culero. Ese sí fue un padre culero. Para que veas. Él sí dejó en total abandono. Y yo no, yo sí te amé, Tilín, ¿eh? Vámonos de aquí. ¡Ey, ey! ¡Ay, cabrón! ¡Ey, ey! ¡Aguas! ¡Ey, chicos, vengan! No sé qué está pasando, ¿eh? ¿Me perdiste de nuevo? Hay algo que yo pueda hacer en eternidad. ¿Para que me perdones? ¿Tan rápido? Ey, agua, qué verga. Ey, Richas, ve, busca a ese pendejo y mátalo. Hay un pendejo por aquí echándome cosas. ¿Sabes qué es? Sepa, pero no te preocupes, luego ya está en el fin. ¿Tú pusiste esto, Richas? ¿Qué es esto? ¿Te construiste una torre, una estatua para ti mismo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es algo que debemos destruir. Es feo. No, no, no hay necesidad, Richards. No hay necesidad. ¿A ti? ¿Tú no lo mereces?
De verdad no entiendo, no entiendo, ¿eh? Ey, ey, tranquilo, no me andes pegando. No me andes pegando, culero. ¿Pacuac? ¿Has logrado algo en tu vida? Richas, ¿estás muerto? Espérate, espérate, Richas, ¿estás muerto? Porque la última vez que recuerdo, todos desaparecieron. Y sé que Tilín está muerto, porque yo vi cuando murió. ¿Estás muerto, Richas? Si yo estoy muerto, ¿significa que tú también estás muerto? ¿Y si me muero, ya estamos a tanto tiempo y solo ahora? ¿Cómo? Me divertiría si estuvieras en el infierno conmigo. Tilín, ¿estamos muertos? ¿Recuerdas de mi vida? No te preocupes. A mis otros papás no me dejarían morir. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Estás en coma? ¿Estás muerto? Tilín, esto... ¿Quieres estar muerto? No, no... Entonces no estoy muerto. Tilín, estoy en un sueño. Estoy en un hospital. ¿Estoy muerto? ¿Qué es esto? Ya te lo dice, Pacuac. Debemos destruir aquello. Pero espérame. ¿Estamos...? ¿Dónde estamos? Tilín, ¿Richas está muerto? ¿Qué es esto? Puedes llorar todo lo que quieras. Quiero hablar con ese culero de mí, ¿no? ¡Pendejo, Richas! ¡Estoy hablando! Tilín. Nomás contéstame algo. ¿Richas está muerto? Vas por un disco con dos niños muertos. Es como si yo fuera importante. ¡Que no andes envidioso, pendejo! Tilín, Richas... contéstame algo, por favor. Si algo te puedo pedir es... contéstame esto. ¿Richas está muerto? ¿Por qué iba a saberlo? Es para mí, tú y Pacuac. ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Por lo que sé. Richas está en coma. Hey. Él estará bien. No haré. Y yo no. Richas, ¿estás en coma? Oye, ¿cómo sé a eso le importas, Pacuac?
Lin, ¿yo estoy muerto o estoy en coma? No sabes. Muy bien, una pregunta. Yo hago ahora, ¿puedo? ¿Puedes hacer qué? ¿De qué estás hablando, Richas? Sí, haz lo que guste. ¿Ya fuiste feliz en tu vida? No. No, a mí me hiciste muy feliz. Gracias, Richard. Creo que nunca voy a regresar, pero... ¡Ey! ¡Ey, suelta eso, pendejo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey, pendejo! ¡Aguas! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Ey! ¡Richas! ¡Ey, párale! ¡Párale, cabrón! ¿Qué estás haciendo? No mames. ¡Ey, dejen ahí, pendejos! Pónganme atención, deja estas mamadas. ¿Qué estás haciendo, Richas? ¡Ey, deja ahí, pendejo! ¿Qué están haciendo? ¡Ey, cabrón! Pues si me voy a quedar aquí, por lo menos dejen bonito, pendejo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Ey, no me destruyen el pinche laberinto de recuerdos, cabrón! ¡No! ¡Deja aquí! ¡Deja, pendejo! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás...? ¡Ey! Por lo menos déjame este laberinto, cabrón. Es lo único que me queda, güey. Es lo único que me queda. Ah, no. Estás bien pendejo si tú crees que voy a destruir aquí. No. Mejor voy a guardar todas las fotos antes de que destruyan todo esto. ¡Ey! ¡Rómpeme las fotos, cabrón! ¡Rómpeme las fotos! Que si me la van a destruir, rómpeme las fotos por lo menos... ¡No! ¡No, cabrón! ¡No! No me destruyen aquí. No, cabrón. ¿Por qué harías que yo destruyera? No, pendejo. No, pendejo, no. Voy por... Tilín, ayúdame a recopilar las putas fotos. Ey, deja, pendejo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué significa eso? ¿Quieren que destruya todos los recuerdos? ¿Eso es una despedida? ¿De vida? Hazlo, pa. Nunca fuiste feliz. Pero los recuerdos que yo vi en este laberinto fueron momentos felices. Yo recuerdo, fueron momentos muy felices. ¿Por qué a los recuerdos nunca valerán nada, no? No, se encuentran en mi ser y eso ya les da valor. Mientras yo me acuerde, esos recuerdos tendrán valor. ¿Y ya quién eres? Mis papás hiciste malo. Papá Roger traicionaste. No, pero estoy seguro que ellos tienen recuerdos buenos de mí. ¿No? ¿Por qué crees que tu vida tiene valor? Y a Tilín, a ese culero ya basta. ¿Quedes con ello? ¿Es por eso que estoy aquí? ¿Mi vida nunca tuvo un valor? ¿Mis recuerdos tampoco? ¿Valor? Para mí tenía mucho valor, pa.
Pero se fue, ¿no? Porque siempre quedó en el pasado. Mi recuerdo quedó con Tilín en infierno una vez. Mis recuerdos no tienen valor porque ya no existen en un cuerpo que los represente. Es lo que me estás diciendo. Está bien. Tal vez tengan razón. Tal vez es momento de dejarlo todo atrás. ¿Qué es eso? Richas. Qué irónico. Ya no tienes nada, pa. Pero, tienes cosas, ¿no? Bien, qué irónico. Torime. Eso tiene copyright, pendejos. Bien. Entonces, supongo que aquí debería quedar por siempre, ¿no? Qué irónico. En un pozo oscuro. ¿Es esto un símbolo de cómo te sentiste después de mi muerte? Lo dudo. Nunca amaste a nadie de verdad, Apa. Quizás, quisiera yo que a mí me gustase. Bien, saludos, Pacuac. Espero que guste aquí. Tilín. Tilín. No regreses por mí. No. Creo que me voy a quedar en esta etapa. Thank you.